Muy buenas tardes, chicos. Empezamos una nueva clase. Hoy vamos a desarrollar un tema que viene bastante en los exámenes de admisión, que es máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Lo vamos a desarrollar durante dos clases, es decir, esta y la próxima semana. En esta primera parte vamos a ver, claro está, la definición de lo que es tanto máximo común divisor como mínimo común múltiplo. Y nos vamos a enfocar en los métodos para poder hallar ambos, ¿no? El máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Muy bien, ya la próxima semana veremos las propiedades y con eso estaríamos completando el tema. ¿Muchachos? Bien, entonces, un fuerte abrazo para todos. Espero que todos se encuentren muy, muy, muy bien. Con muchas ganas de aprender. Buenos días. Buenos días, Alejandra, Alexander, Alexandra, Almendra, Ana Lady, Anderson, Annie, Antonella, Smith, Brenda, Camila, Carlos, Carol, Cielo, Claudia, Diego, Eurídice, Fabiana, Franco, Gabriela, Harold, Jairo, Ivana, Jairo Yair, Jairo Sandoval, Jefferson, Jonathan, Jordan, José, Kevin, Casey, Kiara, Leslie, Luis, Luisa, Mabel, Magdiel, Margot, Martín, Meredith, Miriam, Nicole, Nidia, Odette, Piero, Raiza, Rebeca, Rosalía, Roy, Sebastián, Silvia, Sofía, Stephanie, Talía, Triana, Valeria, Guadalupe, Valeria Sánchez, Xiomara, Alexandra, Yamil, Steven, y Swami. Buenos días a todos, chicos. Empezamos nuestro repaso de la teoría. Entonces, comencemos hablando de lo que es el máximo común divisor. Como su nombre lo dice, vendría a ser el mayor divisor común de un conjunto de números enteros donde por lo menos uno de esos números enteros tiene que ser diferente de cero. ¿Sí, chicos? Si en caso te hacen alguna pregunta teórica con respecto a cómo hallar el máximo común divisor de números que sean negativos, pues sí se puede hallar solamente que le tomas valor absoluto. Es decir, lo pasas a positivo, ¿no? Para hallar el máximo común divisor de estos dos números, tómale valor absoluto, te van a quedar positivos y el resultado del máximo común divisor va a ser un número positivo. ¿Okay? Siempre, tanto el máximo común divisor como el mínimo común múltiplo van a ser números enteros positivos. ¿Ya? Bien, entonces, como habíamos mencionado antes, chicos, nos vamos a enfocar en los métodos, ¿ya? Métodos para hallar el máximo común divisor son tres. Podemos utilizar el método de descomposición simultánea. Fíjense acá, si tenemos estas cantidades, 540, 720 y 1080, queremos hallar el máximo común divisor. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, tenemos que buscar factores comunes, solamente factores que estén contenidos en los tres números. Bueno, en este caso nos están dando tres números, ¿no? Solamente factores que estén contenidos en todos los números que tengamos como dato, ¿ya, chicos? ¿Okay? Es decir, si vamos a sacar tercia, digamos, tenemos que sacarle tercia a los tres números, ¿no? ¿Okay? No podemos sacar tercia a dos de ellos y al tercero no. ¿Ya? Entonces, si le vamos a sacar décima, tiene que ser décima a todos, o simplemente no sacamos décima. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí, los tres números, fíjense que terminan en cero, por lo tanto tienen décima. Aquí no es necesario que los factores que busquemos sean números primos, pueden ser números compuestos, como el 10. Entonces le podemos sacar décima, ¿ya chicos? Estaría quedando 54, 72 y 108. Y esos tres números que tienen en común, mitad, no me equivoco, mitad, a ver. Mitad, tendría 27, 36 y 54. Pero todavía podemos seguir buscando factores comunes, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común esos tres números? 27, 36 y 54 tienen novena, ¿no? Novena te estaría quedando 3, novena te estaría quedando por acá 4 y luego 6.
Ya, entonces, esos tres números que están ahí ya son basic, ¿okay? Son primos entre sí. Ya hablamos de eso la clase pasada, ya chicos. ¿Okay? Esos tres números son basic, primos entre sí, coprimos, primos relativos, como lo quieras llamar. Bien, porque el 3 y el 6 tienen tercio, ¿no? Pero el 4 no tiene tercio. El 4 y el 6 tienen mitad, pero el 3 no tiene mitad, ¿okay? Entonces, el único factor en común para los tres números vendría a ser el 1. Esos tres números entonces son basic, ¿ya? Primos entre sí. Bien, entonces ya una vez que encontramos un conjunto de números que son basic, pues el producto de estos valores, 10, 2 y 9, daría como resultado el máximo común divisor de los tres números 540, 720 y 1080, ¿eh? Entonces el máximo común divisor vendría a ser 10 por 2 por 9, sería 180. Entonces, otro método para hallar el máximo común divisor es el método de descomposición canónica. Por supuesto, aquí en los datos que te dan tendrías que descomponerlo canónicamente. Ya eso estuvimos practicando la semana anterior, ya chicos, la descomposición canónica. Descomposición canónica, las bases son números primos, diferentes entre sí, y los exponentes son enteros positivos, ¿no? Bien, entonces aquí un ejemplo, fíjate. Queremos hallar el máximo común divisor de estas tres cantidades A, B y C. Nota que ahí ya los números están descompuestos canónicamente. El A vendría a ser 2 a la cuarta por 5 al cuadrado por 11 al cubo por 7, ¿no? Ya está hecha la descomposición. Las bases son números primos distintos entre sí, exponentes enteros positivos. El B también, ¿no? B vendría a ser 5 al cubo por 2 al cubo por 11 al cuadrado, ¿no? Y el C vendría a ser 13 por 2 al cuadrado por 5 a la cuarta. Ya, ¿cómo hallamos el máximo común divisor aquí? Bueno, solamente hay que tomar en cuenta las bases que se repiten en los tres números. Son todos los números en realidad que nos dan como dato, ¿no? Solamente vamos a considerar las bases que se repiten en todos los números, ¿ya, chicos? ¿Qué bases se está repitiendo? Bueno, el 2 está repitiendo, ¿no? El 2 está repitiendo en los tres casos, está como factor en los tres números. Aquí está el 2 elevado a la cuarta, el 2 elevado al cubo está presente en el B y el 2, a ver, corrijo acá, el 2 elevado al cuadrado está aquí. Y entonces, si queremos hallar el máximo común divisor, ¿con cuál de ellos nos quedamos? ¿Con el 2 a la cuarta, el 2 al cubo, el 2 al cuadrado? ¿Ok? Para el máximo común divisor, el que tenga el menor exponente, ¿ya, chicos? ¿Ok? Es decir, nos quedamos con el 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, entonces, quedaría por acá. Ya, ¿qué otro factor se está repitiendo en los tres números? El 5, ¿verdad? El 5 está presente acá, elevado al cuadrado. El 5 está presente acá, elevado al cubo. Y el 5 está presente acá, elevado a la cuarta. ¿Con cuál de ellos nos quedamos? Para el máximo común divisor, el que tenga el menor exponente. Ya. El 5 al cuadrado, entonces. Ya está. Y bueno, en este caso el 11, te das cuenta que se está repitiendo, ¿no? Está presente en el A elevado al cubo, 11 al cubo, y está presente en el B elevado al cuadrado, ¿no? Entonces el 11 se repite, pero no se está repitiendo para todos los casos. Así que no lo vamos a tomar en cuenta para hallar el máximo común divisor, ¿está bien? Entonces, tiene que ser factores que se repitan en todos los números que tengamos como dato, ¿ya, chicos? ¿Sí? Cinco al cuadrado, muy bien, Almendra. Nos quedamos al final con el 5 al cuadrado, que es el que tiene el menor exponente. Ya no se deben olvidar, ¿ya, chicos? El 2 al cuadrado, porque es el que tiene el menor exponente, y el 5 al cuadrado también, porque es el que tiene el menor exponente, ¿ya? Bueno, eso se puede operar, sale 100. No hay nada en otro mundo ahí. A ver, vamos a pasar al tercer método para hallar el máximo común divisor es el método del algoritmo de Euclides, también llamado método de divisiones sucesivas. Entonces,
Si quisiéramos hallar el máximo común divisor de 350 y 154. Entonces, el método del algoritmo de Euclides solamente se usa para el máximo común divisor, ¿ya? Y solamente para dos cantidades. Solamente para dos cantidades, ¿está bien? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir, ¿no? A ver, el mayor de los números, el mayor de estos dos números, el mayor lo vamos a colocar acá, en el centro a la izquierda, y el menor a su costado. Así irían entonces. 350 y 154, ¿ya? Y lo que hacemos es dividir, como dijimos, 350 entre 154, división. Aquí tendríamos 2 de cociente, ¿verdad? Estaría quedando 350, no, 308. Restando tendríamos 42. Entonces, el 42 vendría a ser el residuo, el 2 vendría a ser el cociente, ¿eh? Bien, entonces, a ver, vamos a avanzar, chicos, y de ahí les doy, de ahí retrocedo para que puedan hacer la captura. O si en caso alguien tiene ya la captura, te agradecería si lo comparte. Chicos, vamos a avanzar mejor y de ahí retrocedemos para que hagan la captura de cada uno de los de las diapositivas. ¿Está bien? Entonces, bueno, habíamos dividido 350 en 354, el cociente salió 2 y el residuo salió 42. Entonces, el cociente 2 lo colocamos acá, el residuo 42 lo colocamos acá, ¿ya? Cocientes van arriba, residuos van abajo. ¿Está bien? Entonces, el cociente 2 va arriba. El residuo 20, 42 va abajo. Ahora, este residuo va a pasar a esta casilla de acá. El 42 pasa por acá. Y nuevamente dividimos, pero en este caso vamos a dividir 154 entre 42. Es decir, lo que fue el divisor en la anterior división ahora pasa a ser el dividendo. Y lo que fue el residuo ahora pasa a ser el divisor. Y entonces dividiendo 154 entre 42, el cociente sería 3 y el residuo va a salir 28. ¿Ya? Entonces el cociente 3 va arriba, ¿ya? Y el residuo 28 va abajo. ¿Ya? En esas casillas entonces iría el 3 arriba del 42 y el 28 abajo del 42, ¿no? Ahora este 28 va a pasar a este lado. 28. Y otra vez vamos a dividir, ¿ya? Pero en este caso, 42 entre 28. ¿42 entre 28 da como cociente 1 y residuo 14? Residuo 14. Entonces, el cociente 1 va arriba. Entonces no se olviden, el cociente va arriba, el residuo va abajo. ¿Ok? Entonces arriba del 28 va el 1 y debajo iría el 14, ¿no? ¿Y a dónde pasa el 14? A esta casilla diagonal, ¿ya?
Ya, entonces, nuevamente dividimos, ya chicos, en este caso 28 entre 14, 28 entre 14. Da como cociente 2 y residuo 0, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una división exacta, ya chicos. Ahí ya. Ahí ya tenemos un residuo 0, cociente entero y residuo 0, ya chicos. Entonces, aquí ya acabó el proceso, el cociente va arriba, no se olvide, cociente van arriba, el residuo se va abajo. Y entonces el residuo va abajo, ¿ya? Entonces, una vez que ya tienes un residuo cero, una vez que ya tienes un residuo cero aquí, el último divisor, el divisor de la última división, vendría a ser el máximo común divisor para estas cantidades, ¿ya? Ok, el máximo común divisor de ...360 y 154 vendría a ser 14. Ya, entonces, ese último divisor, el divisor de la última división, vendría a ser el máximo común divisor para esas dos cantidades, 350 y 154, ¿ya? Entonces, los cocientes van arriba, chicos, los residuos van abajo. Cocientes arriba, residuos abajo, ¿ya? Ya, entonces, no se olviden, cocientes arriba, residuos abajo, ¿ya? El último residuo siempre va a ser cero, ¿está bien? Sea cual sea el par de números que te den como dato, siempre en algún momento vas a tener una división exacta. Siempre en algún momento te va a salir cero. ¿Ok? Máximo común divisor, entonces, de esas dos cantidades vendría a ser 14. Ah, bueno, interesante lo que dice acá Jairo. ¿Cuál sería el mejor método? En realidad eso depende de cómo te planteen el ejercicio, ¿no? Va a depender de los datos. Ahí tenemos que estar atentos a cuál método aplicar de acuerdo a las circunstancias, ¿no? En principio, ninguno, o sea, todos son sencillos, no hay nada difícil en los tres métodos, pero sí depende mucho de los datos que tengas en los ejercicios, ¿no? Con los datos que tengas y lo que te soliciten hallar en el ejercicio, ahí ya puedes utilizar el método que resulta más conveniente. ¿Está bien? Ya, muy bien, Jairo. En caso del mínimo común múltiplo, su nombre lo dice, chicos, es el menor múltiplo común de un conjunto de números enteros, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí los métodos que se utilizan para hallar el mínimo común múltiplo, vamos a utilizar el método de descomposición simultánea, similar al caso anterior, chicos. Mira, si tenemos estos números 24, 30 y 36. Primero tienes que buscar, esta es la recomendación, buscar factores comunes. Primero buscar factores comunes. Y luego simplemente continuar el proceso hasta que te queden unos, ¿ya? A ver, por ejemplo, estos tres números que tienen en común, tienen sexta, ¿no? Tienen sexta, te estaría quedando 4 Ya, los tres números tienen sexta, entonces, sacándole sexta te quedaría 4, luego 5 y 6, ¿no? Entonces, esos tres números son pesi, porque el 5 obviamente tiene quinta nada más, ¿no? Y los demás no tiene quinta, ¿no?
Entonces, aquí ya chicos, esos tres números que quedan ya son pesi, porque el 4 y el 6 tienen mitad, por ejemplo, ¿no? Pero el 5 no tiene mitad, ¿no? El 4 y el 5 no tienen nada en común, el 5 y el 6 tampoco tienen nada en común, entonces esos tres números son pesi. Continuamos, porque lo que queremos hallar es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Continuamos hasta que nos queden unos, ¿ya? Ahí al 2 le podemos sacar, al 4 le podemos sacar mitad, al 6 también le podemos sacar mitad. Quedaría así, 2, 5, 3. Le podemos volver a sacar mitad. Bien, continuamos con mitad. Luego tercia. Y finalmente quinta. Bien, entonces nos están quedando unos. Así es como debe quedar si queremos hallar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces, entonces, ahí ya te quedaron unos, por lo tanto, el mínimo común múltiplo vendría a ser 6 por 2 por 2 por 3 por 5. El producto de esas cantidades daría como resultado el mínimo común múltiplo, ¿ya, chicos? Entonces, al multiplicar 6 por 2 por 2 por 3 por 5, eso daría como resultado 360, ¿no? 360, ¿está bien? Ya, ahora, podemos utilizar también, para hallar el mínimo común múltiplo, podemos utilizar el método de descomposición canónica, ¿ya? Entonces, para utilizar este método, claramente tendrías que descomponer canónicamente cada uno de los números que te dan como dato, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos este. Ya, entonces, fíjense, si tenemos estos números, ya son los mismos números que habíamos puesto en un ejemplo anterior, chicos. El A vendría a ser 2 a la cuarta por 5 al cuadrado por 11 al cubo por 7. El B vendría a ser 5 al cubo por 2 al cubo por 11 al cuadrado, ¿no? Y el C vendría a ser 13 por 2 al cuadrado por 5 a la cuarta. Esos tres números ya están descompuestos canónicamente. Recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo lo que es la descomposición canónica. Ya, chicos, en la descomposición canónica las bases son números primos diferentes entre sí. Y los exponentes son números naturales, ¿ok? Y números enteros positivos. Números enteros positivos. Correcto, entonces, si queremos hallar el mínimo común múltiplo, chicos, en este caso, por el método de descomposición canónica, podemos tomar las bases que se repiten y las que no se repiten también, ¿ya? En caso se repiten, vas a considerar o te vas a quedar al final con el que tenga el menor exponente. Ya, entonces fíjate, el 2 elevado al cuadrado está presente en el número C, ¿no? El 2 al cubo es factor del número B y el 2 a la cuarta es factor del A. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo, ¿con cuál de ellos nos quedamos? Con el que tenga el mayor exponente, es decir, 2 a la cuarta. Ya, el 5 también se está repitiendo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en un ejemplo anterior. Se repite el 5, está presente en el A, 5 al cuadrado. En el B también 5 al cubo. Y en el C, 5 a la cuarta. Para hallar el mínimo común múltiplo, ¿con cuál de ellos te quedas? Con el que tenga el mayor exponente, ¿no? En este caso vendría a ser 5 a la cuarta. Bien, entonces, eso en cuanto a los factores que se repiten, pero si queremos hallar el mínimo común múltiplo, también tenemos que tomar en cuenta los que no se repiten. A ver, el 11 se está repitiendo, por ejemplo. El 11 se repite, está elevado al cubo arriba y elevado al cuadrado en el caso de B, ¿ya? Entonces, para el mínimo común múltiplo debemos considerarlo, sí.
¿Okay? Así no se repite en todos los números, solamente esté presente en un par, si hay que considerarlo para el mínimo común múltiplo, ¿eh? Ya, entonces para el mínimo común múltiplo, el que tenga el mayor exponente. Si en caso se repite, tomas el que tiene el mayor exponente. Ya, para el mínimo común múltiplo. Para el máximo común divisor, sí, el que tiene el menor exponente. ¿Ya? Y ahí sí se tiene que repetir en todos los datos, ¿no? Ok, aquí entonces, chicos, el B vendría a ser 11 al cuadrado. A ver, el 11 al cubo está presente en el A y el 11 al cuadrado está presente en el B. ¿Con cuál de ellos nos quedamos? Con el que tiene el mayor exponente, ya, 11 al cubo. ¿Está bien? 11 al cubo. Y el 7, pues date cuenta acá que el 7 está presente como factor en el número A. No está presente en los demás números, así que igual lo consideramos como factor en el mínimo común múltiplo. ¿Qué más? Deberíamos considerar, a ver, el 7, el 3 está por acá, ¿no? Ya, entonces, no se olviden, utilizando el método de descomposición canónica, para hallar el máximo común divisor, solamente las bases que se están repitiendo en todos los casos, ¿ya? En todos los números. Y te quedas con el que tenga el menor exponente. ¿Ya? En el caso del mínimo común múltiplo, chicos. Ya, si en caso se repite, tomas el que tenga el mayor exponente. Para el mínimo común múltiplo, el que tenga el mayor exponente. ¿Ya? Para el máximo común divisor, el que tenga el menor exponente. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí mencionaba Claudia, el menor cuando es máximo común divisor, ¿ya? El menor exponente. Pero el mayor exponente, eso es siempre y cuando sea el mínimo común múltiplo, ¿ya? Ya, entonces, esos son los métodos para hallar tanto el 7 también hay que considerar, chicos, por ahí está presente un 7. No está presente en los números B y C, pero sí está como parte del número A. Entonces, ok, Claudia, muy bien, importante que se comuniquen, como les dije. Ya, entonces el 13 forma parte del número C, no está presente en los demás números, pero forma parte de C, así que también lo consideramos, ¿ya? Bien, entonces, así quedaría. Ya, esta es la teoría, chicos, así que si en caso es necesario agregar algo más, bien, con eso entonces hemos completado la parte teórica. Vamos a retroceder, como dijimos, para que ustedes puedan hacer la captura, ya, chicos. La primera es esta de acá. Ahí espero que lo estén visualizando bien. Ahora, pasemos a la siguiente.
Entonces ahí está la tercera diapositiva, chicos, para que le puedan hacer captura. Y entonces dejamos de compartir aquí, chicos, y pasamos a compartir lo que vendrían a ser los ejercicios de clase, ¿ya? Bueno, chicos, chequeamos ahí los primeros ejercicios, ¿ya? Revisando aquí los primeros ejercicios. Bien, entonces, chicos, okay, algunos ya tienen respuesta. A ver, dice, la número uno dice, sean los números A, 2 a la 18 por 3 a la 12 por 5 a la 8. Y B vendría a ser 2 a la 15 por 3 a la 16 por 5 a la 10 por 7 a la 20. Entonces, nos indican que el máximo común divisor de esos dos números A y B tiene la forma de 2 a la X por 3 a la Y por 5 a la Z. Es lo que queremos hallar, la suma de X, Y y Z. Muy bien, varios acá han dado su respuesta. Entonces, chicos, date cuenta que los números están como datos, ya están descompuestos canónicamente. No hay nada que operar en esa parte. Al menos en cuanto a la descomposición, ya están descompuestos los tres números, ¿no? Entonces el primer número está representado como A, vendría a ser 2 a la 18 por 3 a la 12
por 5 a la octava. Entonces, como dijimos, ya está descompuesto canónicamente, las bases son números primos diferentes entre sí y los exponentes enteros positivos, ¿no? El otro número que tenemos como dato está representado como b, vendría a ser 2 a la 15 por 3 a la 16 por 5 a la 10 por 7 a la 20. Ya está, chicos. Entonces, queremos hallar el máximo común divisor, ¿no? Según lo que indica el ejercicio, queremos hallar el máximo común divisor. Entonces, si queremos hallar el máximo común divisor, solamente vamos a tomar en cuenta las bases que se repiten en ambos números. ¿Qué se está repitiendo? El 2, por ejemplo, ¿no? El 2. Acá tenemos 2 a la 18. Y acá tenemos 2 a la 15. Si queremos hallar el máximo común divisor, ¿con cuál de ellos nos quedamos? Con el que tenga el menor exponente, ¿no? 2 a la 15, ¿ya? Acá tenemos 2 a la 15. Y ahora el 3 también se está repitiendo, ¿verdad? El 3 se está repitiendo, está presente en el primer número como 3 a la 12 y en el segundo número como 3 a la 16. ¿Con cuál de ellos nos quedamos? Con el primero, ¿no? Con 3 a la 12 porque tiene el menor exponente, ¿no? Si queremos hallar el... Si queremos hallar el máximo común divisor, vamos a tomar en cuenta el que tenga el menor exponente, ¿no? Si en caso se repite para todos los números, ¿ya? Ahora, en el 5, ¿verdad? El 5 también está presente en los dos números, ¿no? 5 a la octava está como factor del número A y 5 a la 10 está como factor en el número B. Entonces, ¿con cuál de ellos nos quedamos? Entonces el 5 se está repitiendo, acá tenemos 5 a la octava, por acá tenemos 5 a la 10. Entonces, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Con el que tenga el menor exponente, ¿no? 5 a la octava. Entonces, aquí consideramos el 5 a la octava. Entonces, según dato del ejercicio, esto sería igual a 2 a la x por 3 a la y por 5 a la. Entonces, aquí obviamente el. Emparejamos, ¿no? Ahí el X vale 15. El Y vale 12.
Ya, bueno, entonces el x vale 15, el y vale 12 y el z vale 8. Lo que nos están pidiendo es la suma. La respuesta sería 35, ¿no? Para el ejercicio inicial, entonces, alternativa C, ¿no? Y ahí tenemos la respuesta. Muy bien, varios habían indicado esa respuesta, chicos. Muy bien, aquí, bueno, desde Jonathan, Jonathan, Jairo. Ahí le pueden hacer captura, chicos, Luisa. Guadalupe, Alexandra. Almendra. Diana. Claudia María, Odette. Lisa. Muy chicos, entonces ahí Asmir Zulay también había indicado esa respuesta. Muy bien, Asmir. Y entonces pasamos a la siguiente, muchachos. En la número 2 dice: un terreno de forma rectangular de 972 metros de largo y 630 metros de ancho se va a dividir en la menor cantidad de parcelas cuadradas, cuyo lado es un número entero de medio. Allí la suma de cifras bien, entonces, ahí es la suma de cifras del menor número de parcelas que se obtiene. Pues tenemos un terreno rectangular que va a ser dividido en la menor cantidad de parcelas. Parcelas vendrían a ser terrenos chiquitos. Ya, entonces, ángulo está representando el terreno del cual estamos hablando. Terreno se va a dividir en cuadraditos. Está dividiendo el terreno en cuadraditos, ¿está bien? Cuadraditos.
Entonces, este es nuestro terreno, chicos. Tiene una longitud de 972 metros. Y tiene un ancho de 6. Y entonces el largo del terreno te lo están indicando es 600, perdón, el largo sería 972 metros y el ancho 630 metros. Ya, chicos, se está dividiendo el rectángulo en pequeños cuadraditos, es decir, en parcelas cuadradas. Muy bien, nos preguntan la suma de cifras del menor número de parcelas. El menor número de parcelas. A ver, como se está dividiendo en cuadraditos, chicos, si este lado del cuadradito que está acá, le llamamos L, y al lado de acá también L, pues esto de acá vendría a ser y entonces eso que le estamos llamando L vendría a ser el lado de cada uno de los cuadraditos, ¿eh? Se está dividiendo el patio de Andy en terrenos cuadrados, terrenos pequeños cuadrados, chicos. Entonces, el lado de esos cuadrados le estamos llamando L. Ya, entonces puedes darte cuenta ahí que el L va a dividir de manera exacta. Ya, el L va a dividir de manera exacta el 972. ¿Ok? Entonces el L vendría a ser un divisor. El L es divisor, a ver, tanto de 972, porque date cuenta que este segmento grande va a quedar dividido en segmentos pequeños de manera exacta. Y chicos, entonces el L que estamos llamando al lado del cuadrado de cada uno de esos. Entonces el L vendría a ser divisor tanto de 972 y entonces el 972 vendría a ser divisor tanto de perdón, el L vendría a ser divisor tanto de 972 como de 630. Y además, date cuenta que nos está pidiendo el menor número de parcelas. Para que la cantidad de parcelas sea la menor posible, cada parcela debe tomar su máximo valor. Para que la cantidad de parcelas sea la menor, entonces el total, cada parcela debe ser lo más grande posible, ¿okay? Entonces el lado de esa parcela va a ser el mayor posible. Entonces date cuenta que el L tendría que ser máximo, ¿no? El L vendría a ser este máximo también, ¿ya? El mayor valor posible para que el número de parcelas que se obtenga sea la menor posible, ¿no? Para que la cantidad de parcelas sea pequeña, cada una de esas parcelas debe ser lo más grande posible, ¿no? Para que el número de parcelas sea pequeña, la parcela debe ser lo más grande posible, ¿no? Entonces, en este caso, su lado sería el mayor posible, su lado tendría que ser máximo. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, te das cuenta que el L que vendría a ser para el 972 y para el 700, para el 630, el L finalmente vendría a ser el máximo común divisor. ¿Vos?
Entonces, de acá se concluye que el L vendría a ser, ustedes de frente ya tendrían que darse cuenta de esto. Entonces, el L este L vendría a ser el máximo común divisor para estas dos cantidades. Ya, entonces. Ya, chicos, entonces, vamos a hallar el máximo común divisor. Por lo tanto, hallaríamos el valor de L. Pero no es exactamente L lo que nos piden en el ejercicio, ¿no? Se están solicitando, en este caso, la suma de cifras del menor número de parcelas. Pero al hallar el L, vamos a poder encontrar lo que nos están solicitando. Ya, chicos, entonces, vamos a utilizar el método de descomposición simultánea, que es este de acá, 972 y 630. A ver, ¿qué es lo que tienen en común estos dos números? ¿Qué le podemos sacar a ambos? Ah, muy bien, Almenta. Tiene 2 veces 3 y una vez 2. Entonces, bueno, le podríamos sacar de frente 18. 18 me parece que es lo que está indicando Almendra. Ah, le vamos a sacar de frente 18ava, ¿ya? 18ava. Claro, ambos tienen mitad, ¿no? Hubiéramos comenzado por ahí, pero bueno, Almendra ya indicó que tiene 2 veces 3, sí. Muy bien, Jonathan. Sumando la cifra nos damos cuenta que ambos tienen novena, ¿no? Bien, entonces vamos a sacarle 18ava, tal como dice Almendra. A ver, ya habíamos puesto 18 acá, ¿ya? Entre 18 nos va a quedar por aquí 54. Y entre 18 acá estaría quedando 35. Bien, entonces el 54 tiene mitad, tiene tercio, pero el 35 no tiene ni mitad ni tercio. El 35 tiene quinta y tiene séptima, ¿no? 35 tiene quinta y tiene séptima. Así que esos dos números ya no tienen nada en común. Esos dos números son pares. ¿Sí? Estos dos números que tenemos aquí en la parte de abajo serían números pares. ¿Está bien? Ya, pero justamente esos dos números que están ahí resultan importantes porque ya sabemos que el máximo común divisor vendría a ser el 18, ¿no? Este vendría a ser el máximo común divisor. ¿Entendidos? Máximo común divisor vendría a ser 18. Y ese, por lo tanto, vendría a ser el valor de L, ¿no? Pero a nosotros nos interesa estas dos cantidades que hemos obtenido acá. Estos dos números que hemos obtenido acá, chicos. ¿Por qué? Porque sucede que al dividir 972... Divides 972 entre 18, eso te da como resultado 54. Por lo tanto, en este lado vamos a tener 54 parcelas, ¿no? ¿Okay? Y algo similar. Ocurre en el otro lado, ¿no? ¿Okay? Al dividir 630 entre
18, nos está quedando 35. ¿Qué indica ese 35? Que hay 35 parcelas en este lado, en el ancho. ¿Está bien? Y entonces, estos valores que están acá ya nos indican cuántas parcelas hay en cada lado. Eso es lo importante para este ejercicio, ¿ya? Por eso es conveniente aplicar para este tipo de ejercicios el método de descomposición simultánea. Ya, entonces, repito, a ver, para que se entienda claro. Ustedes ya lo pueden aplicar de forma directa. Ya, entonces, estos dos números que son P y que nos quedan al final, ¿qué representan? Bueno, ya, el 54 que ha salido aquí quiere decir que hay 54 parcelas aquí en el largo, ¿ya? Y entonces, el 54 indicaría que hay 54 parcelas aquí en el largo. Y por aquí, por el ancho, tendríamos 35 parcelas, ¿no? Según el resultado que hemos obtenido ahí. Por este lado tendríamos 35 parcelas, ¿no, chicos? Entonces, para averiguar el total de parcelas, simplemente tenemos que multiplicar, ¿no? El número total. Entonces, el número total de parcelas sería simplemente el producto. El producto entre 54 y... Entonces ahí multiplicando, chicos, 1890, ¿sale? Muy bien, Jonathan. 54 por 35 daría como resultado 1890. Y lo que finalmente queremos hallar es la suma de cifras, ¿no? Así que la respuesta vendría a ser 18, ¿no? Sumando las cifras de este número.
Esa sería la respuesta para el ejercicio número 2, ¿no, chicos? Para la siguiente. Dice, en un patio de forma cuadrada se desea acomodar losetas de longitud 20 por 28, de tal manera que no sobre ni falte espacio. Y entonces, en el patio cuadrado, de forma cuadrada, dice el ejercicio, se van a colocar losetas, ¿no? Este es el, digamos que sea el patio. Entonces, para poder tener un patio más bonito, lo que se ha hecho es, o lo que se está haciendo es colocar losetas, ¿no? Losetas, y las dimensiones te dan de datos 0,2 y, no, 20 y 28 centímetros. Bien, entonces vamos a colocar acá losetas. Digamos que esto entonces, esas son las losetas que se van a colocar en el patio. Ya, bueno, algunos ya dieron su respuesta, entonces este es el... Bueno, acá estamos representando la loseta de esta manera, ¿ya, chicos? Okay, entonces, bueno, las dimensiones de la loseta te lo dan de dato. Nos indican que tiene 28 centímetros de largo. Y... ...20 centímetros de ancho, ¿no? ...20 centímetros de ancho. Y entonces resulta que se van a colocar varias losetas. Va a quedar el patio totalmente cubierto de losetas. Entonces se van a colocar varias losetas acá, de modo que no va a sobrar espacio, chicos. Entonces, como te puedes dar cuenta, esta longitud que tiene este patio cuadrado
Lo que ocurre acá es que la longitud del patio va a contener a la longitud de las losetas, ¿no? Si al patio le llamamos, la longitud del patio le llamamos L, te das cuenta que L vendría a ser múltiplo, ¿no? Porque este lado se va a dividir en parcelas, ¿no? Este lado se va a dividir en losetas, ¿no? O sea, van a ser colocadas losetas, así que, bueno, este lado de acá va a quedar dividido en varios segmentos pequeños, todos ellos de 20 centímetros de dimensiones. Por acá también algo parecido, ¿no? Por acá va a haber varias veces, varias losetas por acá. Todas ellas tienen un largo de 28 centímetros, así que la longitud del patio tendría que ser múltiplo de 28, ¿no? Entonces va a ser múltiplo de 20, múltiplo de 28 también. Y además, indica el ejercicio que se desea obtener el menor número de losetas, ¿no? Si te piden hallar el menor número de losetas, quiere decir que cada una de esas losetas va a tomar su máximo valor, ¿vale? Entonces, bueno, nos damos cuenta que L es divisor, es múltiplo, perdón, L es múltiplo de 28, contiene el 28 y también es múltiplo de 20, contiene el 20, ¿ya? Ok, entonces vendría a ser múltiplo de los dos números, ¿ya? Es múltiplo de 28 y de 20. Okay, y además, SL SL tendría que ser el menor posible, ¿no? Bien, entonces, como queremos el menor número de losetas, las losetas tienen que ser lo más grandes posibles, ¿no? Y su lado entonces tendría que ser máximo, perdón, el lado tendría que ser el lado del patio, el lado del patio tendría que ser el menor posible, ¿no? Para que alcance el menor número de losetas, ¿no? Entonces, esta longitud tendría que ser mínima, ¿no? Para que la cantidad de losetas sea la menor posible, el patio también debería ser pequeño, por lo tanto, este lado L, así le hemos llamado el lado del patio, tendría que tomar su mínimo valor. Entonces, de estas dos, estos dos puntos, concluimos de que el L vendría a ser el mínimo común múltiplo, ¿no? Mínimo común múltiplo de 28 y 20. ¿Sabes? Entonces, bueno, sacando el mínimo como múltiplo, vamos a utilizar el método de descomposición simultánea otra vez, ¿ya? Queremos hallar el mínimo como múltiplo, tomamos en cuenta factores comunes y no comunes, ¿ya? Lo que se repite y lo que no se repite. Primero lo que se repite, ambos números tienen cuarto, ¿no? Acá te estaría quedando 7, acá te estaría quedando 5, ¿no? Entonces, los números que nos quedan acá, 7 y 5, son pes. Pero como queremos hallar el mínimo común múltiplo, continuamos, ¿no? Le sacamos quinta. Luego le sacamos séptima. Ya está, ahí hemos hallado el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo
A esos dos números vendría a ser y el producto de estas cantidades vendría a ser el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entonces sale 140. El mínimo común múltiplo vendría a ser 140. Ya bien, el mínimo común múltiplo va a salir 140, sí, pero no es eso exactamente lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es la cantidad de losetas. ¿Cuántas losetas hay? Y para averiguar cuántas losetas tenemos, pues simplemente dividimos ese mínimo común múltiplo entre y entonces lo que tendríamos que hacer para hallar la cantidad de losetas que se van a colocar es simplemente dividir este mínimo común múltiplo dividido entre 28 va a dar 5. Quiere decir que hay 5 losetas por este lado. Y dividiendo 140 entre entonces dividiendo 140 entre 20 ahora. Estaría quedando 7, ¿no? 7 losetas, entonces vamos a encontrar por este lado. Entonces, para saber cuántas losetas en total se han utilizado para poder dar mejor aspecto al patio, ¿no? Entonces, el número total de losetas y entonces la respuesta en este ejercicio vendría a ser 35, ¿no, chicos? 35 solución final. En las alternativas entonces B sería la respuesta, ¿ya? Ojo, la B, ¿eh? Ya, bueno, el 140 es el mínimo común múltiplo, muy bien, pero a partir de ahí hay que dividir ese mínimo común múltiplo entre las dimensiones de cada uno, las dimensiones de las losetas, para así averiguar cuántas losetas hay por cada lado, ¿no? Entonces, solución final en este ejercicio 35. A la siguiente, la 4, ya chicos, dice, ¿cuántos viajes se debe realizar para llenar 3 cilindros
de 60, 75 y 85 litros usando un solo balde de n litros de capacidad, de tal manera que el balde siempre se llene y que el número de viajes sea el menor posible. Entonces sucede que tenemos que llenar tres cilindros, dice el ejercicio. Las capacidades son de 60 litros, 75 litros y 85 litros. Entonces deseamos llenar barriles, en este caso entonces son tres barriles los que se tiene que llenar. Tres cilindros los que se tiene que llenar. Utilizando un balde, solamente un balde, ¿ya, chicos? Entonces, este es el balde, estamos representando el balde de n litros de capacidad que se va a utilizar para llenar los tres cilindros. El primero de los cilindros tiene una capacidad de 60 litros, el segundo 75 litros y el tercero 85 litros, ¿ya, chicos? Entonces el ejercicio dice cuántos viajes se deben realizar. Imaginemos que bueno, hay un caño, hay un grifo o de repente un pozo cerca donde se va a extraer el agua, ¿no? Entonces se va a ir al pozo, digamos, la persona que desea llenar los cilindros, va al pozo, recoge el agua con el balde, lo llena según el ejercicio y de ahí lo lleva a cada uno de los cilindros para poder llenar esos cilindros, ¿no? Entonces imaginemos que acá hay un pozo, ¿no? Acá.
Entonces, si por acá hay un pozo, lo que vas a hacer, o lo que va a hacer la persona que desea llenar estos cilindros, es acercarse al pozo, extraer agua del pozo y extraer agua del pozo con el balde y luego llevarlo al primer cilindro, por ejemplo, y llenar ese cilindro, ¿no? Y así se va a repetir varias veces ese proceso, ¿no? La persona que está llenando los cilindros se va a acercar al pozo con el balde, va a llenar el agua del balde y luego se acerca cada uno de los cilindros para vertir el agua que ha llenado, ¿no? Entonces, te das cuenta que, bueno, cuando te dice cuántos viajes se van a realizar, es decir, cuántas veces estaría utilizando el balde para poder llenar esos tres cilindros, ¿no? Cuyas capacidades ya nos están dando de data. Entonces, nota que este N, como va a utilizarse para llenar el primer cilindro, el cilindro va a quedar lleno. Entonces ese N se va a tener que utilizar una cantidad exacta de veces para poder llenar el primer cilindro. En otras palabras, el N vendría a ser divisor de 60, ¿ya? ¿Okay? Porque, digamos, el balde se va a utilizar, digamos, 10 veces para poder llenar el primer cilindro. ¿Okay? Entonces, esa situación entonces convierte a N en un divisor de los tres números. N es divisor. N vendría a ser entonces divisor de 60, 75 y 85. Y además, para que el número de viajes sea el menor posible, es decir, las veces que se utilice el balde sea la menor posible, el balde tiene que ser lo más grande posible, ¿no? Entonces, el balde tendría que ser grande. Por lo tanto, el volumen sería mayor, ¿no? La cantidad de litros sería mayor, entonces el N tendría que ser máximo, ¿no? Siendo el N divisor de los dos números y además el mayor valor posible, ¿qué vendría a ser ese N? N vendría a ser el mínimo. El máximo común divisor de esas de 60, de 75 y de 85. Entonces, dadas las condiciones del ejercicio, el N vendría a ser el máximo común divisor de 60, 75 y 85. Mientras vamos a hallar el máximo común divisor, chicos. Para hallar el máximo común divisor solamente tomamos en cuenta factores comunes, ¿no, chicos? En este caso, creo que rápidamente se pueden dar cuenta que en común el 85, 75 y 60 tienen al 5 como divisor común, ¿no? Acá te quedaría 12. Y entonces sacándole quinta acá te quedaría 12, sacándole quinta acá te quedaría 15 y sacándole quinta acá te quedaría 17, ¿no? Ya está, entonces esos tres números que quedan son Pesci. Entonces el N, el máximo común divisor vendría a ser el 5, que de acuerdo a nuestro ejercicio vendría a ser el valor de N, ¿no? El balde, entonces vendría a ser el 5. Ahora, esos tres números que nos quedan acá, que son PC, esos tres números nos ayudan a saber cuántas veces se utilizó el balde, ¿no? Entonces al dividir. Al dividir, por ejemplo, 60 entre, ya no es necesario dividirlo, entre 5 vas a obtener 12, quiere decir que has utilizado 12 veces el balde para poder llenar el primer cilindro, ¿no?
Al dividir acá el otro de los números que juntos son PS, podría ser 15. Entonces el 15 está por acá. Quiere decir que se han utilizado 15 veces el balde para poder llenar el segundo cilindro y el 17 está por aquí. Por lo tanto, quiere decir que se han utilizado 17 veces el balde para llenar el tercer cilindro. Entonces, si nos piden cuántas veces se ha utilizado en total, cuántos viajes se han realizado, es decir, cuántas veces se ha utilizado el balde para llenar los tres cilindros, pues la respuesta sería simplemente la suma de estas tres cantidades que nos quedan aquí. Ya, esto daría como resultado 44. En las alternativas, entonces, a mí sí que sería la correcta, ¿ya? Bueno, chicos, está habilitado su examen, pueden verificar. Un ratito, ¿no? Ya está habilitado su examen, chicos, y a ver, en cuanto a una de las preguntas del examen, rápido les invito. Dice, una fiesta se celebra cada 12 años en un pueblo. Una fiesta se celebra cada 12 años en un pueblo, cada 15 años en otro y cada 22 años en otro. Determínese al cabo de cuántos años como mínimo se celebrará simultáneamente la fiesta en los tres pueblos, suponiendo que se toma el mismo punto de partida. Entonces, digamos, este año se van a realizar las tres fiestas y cada 12 años se realiza la fiesta en el primer pueblo, en el segundo cada 15 años, en el tercero cada 22 años. Entonces, ¿cuántos años deben transcurrir para que se vuelva a realizar la fiesta en simultáneo, ¿no? En los tres pueblos, ¿no? Bien, bueno, ahí analizas qué es lo que tendrías que hacer. Hallar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. Ya, chicos, en eso consiste el ejercicio. Si lo tienes claro, de frente hallas lo que te solicitan, ¿no? Repito, puede ser el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. Esa sería la solución para el ejercicio. A ver, esta de acá. Ya, acá hay un ejercicio parecido a lo que hemos hecho, solamente que hay que operar un poquito, ¿ya, chicos? Por ejemplo, les indico nada más, ¿ya? Este B vendría a ser 12 al cubo por 10 al cuadrado. Esto no es una descomposición canónica, ¿ya? Porque para que sea descomposición canónica, bases tienen que ser números primos, diferentes entre sí y exponentes enteros positivos. Pero las bases aquí te das cuenta que son números compuestos, ¿no? Entonces tendrías que operar un poco, el 12 vendría a ser 2 al cuadrado por 3, 4 por 3 daría 12, ¿ya? Y eso está elevado al cubo, ¿ya? Y el 10 vendría a ser 2 por 5, ¿ya? Si está elevado al cuadrado para cada uno. Y entonces en este caso el 3 pasa a multiplicar a cada uno de los exponentes, tendríamos 2 a la sexta por 3 al cubo.
Ya, pero ahí todavía falta operar, ya chicos, porque se está repitiendo el 2. Entonces aquí, bases iguales, suma los exponentes, ¿ya? 2 a la sexta por 2 al cuadrado sería 2 a la 8, por 3 al cubo, por 5 al cuadrado, ¿ya? Entonces, en esta pregunta hay que operar un poquito, ¿ya? Eso ya sería la descomposición canónica, ¿ya, chicos? Entonces hay que operar un poquito, ¿está bien? Los números que te dan no están descompuestos canónicamente, falta la descomposición canónica, así que vas a tener que operar un poquito y luego aplicas el procedimiento que hemos visto en la teoría, ¿ya? Y otra de las preguntas de tu examen. Otra de las preguntas de tu examen es esta de acá, chicos. Aquí te hablan del algoritmo de Euclides. Te están dando de datos los cocientes y el máximo común divisor y lo que te piden es uno de los números, el mayor. Entonces lo que tienes que hacer es el proceso inverso, nada más, chicos, ¿ya? Hacen el proceso inverso. Es decir, partes del lado derecho. Son, los cocientes van arriba, 1, 2, 3, 4. Acá iría el máximo común divisor. En esta casilla del centro, máximo común divisor. Acá va el 11, entonces. Y bueno, recuerda que el último residuo, los residuos van abajo. El residuo, el último, sería 0. Entonces, bueno, haces el proceso inverso, nada más, ¿ya? Recuerda que lo que habíamos hecho en el método del algoritmo de Euclides es dividir. Entonces, aquí haces el proceso inverso, ¿ya? Dividiendo vendría a ser igual al divisor por cociente más residuo. Entonces sería 11 por 4, 44 más 0 sería 44 nada más, ¿no? Y el 11 pasa para acá abajo, ¿no? Divisor por cociente más residuo, entonces sería 3 por 44. Sale 132 más 11 sería 143. Y así, ¿no? Esto de acá pasa para acá. Y así, ya chicos, entonces tienes que hacer el proceso inverso, ya divisor por cociente más residuo, divisor por cociente más residuo, y ahí vas operando, ¿está bien? Entonces, si deseas, puedes desarrollar ya el examen, o si no, esperas un ratito a que practiquemos unos ejercicios más en el full práctica, y ahí tengas bien claro cómo resolver el examen. Entonces, chicos, la clase de teoría queda aquí, nos ganó el tiempo ya, volvemos dentro de un ratito. Para